Señores alumnos, muy buenos días. Habla el doctor Casma. Quisiera saber si me están escuchando. Sí, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Sí, se le escucha. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, una vez más, para todos ustedes, la bienvenida al inicio de este curso de Medicina Física y Rehabilitación, esperando pues que podamos cumplir con todas las actividades académicas que a ustedes ya se les ha hecho llegar. Y bueno, necesitamos mucho la colaboración de ustedes. Nosotros estamos llanos a colaborar con ustedes en todo sentido, dado por esta pandemia, que nos vemos en la obligación de realizar este curso, tanto teórico como práctico, de una manera virtual. Creo que nosotros vamos a pasar a la historia, al igual como ustedes, ¿no? Con estas promociones de poder realizar estas clases de esta manera. Entonces, a veces nos puede jugar una mala pasada lo que es este tipo de informática, pero para eso la comunicación es muy importante y para eso le hemos hecho llegar a cada uno de ustedes los correos de los profesores personales y los teléfonos por cualquier cosa que pueda presentarse circunstancialmente. También les invoco que por favor conversé con el delegado de que cada uno de ustedes, los grupos que ya están determinados, que son 20 grupos, cada uno tiene que nombrar un representante y hacernos llegar su correo y su teléfono. También para los profesores es importante conocer los correos y el teléfono de ustedes del representante para cualquier comunicación, ¿no? Para poder realizarlo. Bien, entonces vamos a empezar el día de hoy con el inicio de nuestro curso. Antes debo hacer una lista de presencia virtual, así que por favor les rogaría que ustedes me contesten de una manera virtual su puntualidad. Cárdenas. Cárdenas Argueras. Presente, doctor. Gracias. Peña Ruales. Buenos días, doctor. Presente. Benavente Marcelo. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Alarcón González. Buenos días, doctor. Presente. Gracias. Toribio Mío. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Salcedo Medina. Buenos días, doctor. Salcedo. Buenos días. Arias Revilla. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Viamón Arista. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Sánchez Cairo. Buenos días, doctor. Presente. Gracias. Cuba Ramírez. Buenos días, doctor. Presente. Gracias. Morales Romero. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Mesa Roque. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Barturén. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Tafur. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Solís. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Marroquín. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Almeida. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Romero. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Vita. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Castro. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Rodríguez Peña. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Honores. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, González. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Flores Salvador. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Gárgate. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Toribio.
Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Paredes. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Feijóo. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Gamboa. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Pastor Silva. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Noriega. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Muñante. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Cisneros. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Guisado. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Yatas. Yatas Torres. Chávez Larico. Buenos días, doctor. Presente. Gracias. Vázquez Mamani. Vázquez Mamani. Mamani Murillo. Presente, doctor. Mamani Murillo, presente. Presente. Sí. Saguanay. Saguanay. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Becerra. Buenos días, doctor. Becerra Pérez. Buenos días, doctor. Presente. Vargas. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Salgado. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Velázquez. Velázquez Flores. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Bardales. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Vega Fernández. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Málaga. Málaga Criado. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Apaza Jacinto. Presente, doctor. Buenos días, Lozano. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Cruz Calderón. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Céspedes. Buenos días, Vázquez. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Flores Aguilar. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Gómez Miranda. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Moncada. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Sierra. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Vallejos. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Azalde. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Salazar Condeso. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Castillo Poma. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Zamora. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Garcés Vidal. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Ortiz. Ortiz Melgar. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Ponce Pérez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Zavala Guillén. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Mancha. Mancha Flores. Mancha Flores. Vázquez Salcedo. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Gonza Flores. Gonza Flores. Rodríguez Cano.
Doctor, disculpe. Mi compañero Mancha está teniendo problemas con el micro, pero escribió en el chat presente. No se preocupe, señor. La lista es presencial. Después el delegado le voy a comunicar eso. Rodríguez Cano. Rodríguez Cano. La lista es presencial, ¿eh? No es por chat. Chilitupa. Chilitupa. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Calderón. Calderón. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Vilca Muñoz. Vilca Muñoz. Rodríguez Peña. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Pozo Morales. Pozo Morales. Quinto Murga. Galvez González. Doctor, buenos días. Doctor. Buenos días, doctor, presente. Benavides Oliva. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Valera. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Wong. Buenos días, doctor, Wong. Presente. Gracias. Romero Quispe. Romero Quispe. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Sandoval. Doctor. Buenos días, presente, doctor. Gracias. Quiñones. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Marín Laura. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Ibáñez Torres. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Cabello Vela. Buenos días, doctor, presente. Bien. Álvarez Silvestre. Buenos días, doctor, presente. Gracias, buenos días. Sotomayor. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Velarde. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Becerra. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Ramos Leiva. Ramos Ley. Presente, Ramos doctor, Ley. Buenos días. Buenos días. Saldaña. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Acuña Cairo. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Albino. Albino Morales. Huerta Espinosa. Buen día, doctor, presente, Huerta. Buenos días. Silva Robles. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Torres Arango. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Del Castillo. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Deza. Deza. Deza Pizorno. Ramírez Guimaray. Buenos días, doctor, presente, Ramírez. Buenos días, Lazo Flores. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, De la Cruz. Buenos días, doctor, presente. Gracias, Torres Macasana. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Rivero Vilca. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Chaupi Rojas. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Lazo Barreto. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Ramos. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Armas Lazo.
Buenos días, doctor presente. Buenos días. Roda García. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Mendoza Orcón. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Rosales Lira. Rosales Lira. Bien, entonces, al señor delegado, por favor, todos los alumnos que no han contestado la lista o han llegado tarde o han tenido un desperfecto en cuanto a la comunicación, le hacen llegar la lista y él me la hace llegar. Bien, entonces, ahora vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Por favor, les rogaría que apaguen sus micros y vamos a empezar la clase. Tomen sus apuntes. Les quiero decir una particularidad. Yo tomo las preguntas más de lo que hablo que los PPT que están escritos. Así que, por favor, hagan sus apuntes. Todo queda grabado. Bien, el día de hoy quisiera saber si están viendo el PPT que vamos a utilizar. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, se observa. Bien, entonces vamos a empezar nuestro curso con esta clase del día de hoy, que se trata sobre hablar sobre la persona con discapacidad y la historia de la medicina física y rehabilitación y algunas generalidades. El día de hoy pues vamos a enterarnos cómo es esta especialidad, porque probablemente muchos de ustedes ya conocen qué es lo que significa pues ser cirujano, ginecólogo, traumatólogo, ¿no? Pero de repente medicina física y rehabilitación como que todavía no lo entendemos. Y eso es normal porque, bueno, esta es una especialidad que no es muy antigua y que a medida que va pasando el tiempo se va haciendo mucho más conocida, y la única especialidad que trata o que les da que enterar a todos los estudiantes de medicina en relación a la persona con discapacidad es esta especialidad. Entonces, vamos a conversar aspectos muy, muy importantes de lo que significa esta persona con discapacidad. Entonces, vamos nosotros a ir detallando. Acá tenemos la tabla del contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. La persona con discapacidad, vamos a definir a esa persona con discapacidad, cuál es el marco legal que existe en nuestro país y cómo definimos, ¿no?, a esos términos llamados deficiencia, discapacidad y minusvalía, tres términos importantes que vamos a definir y que cada uno de ellos vamos a darle sus ejemplos. Y vamos a ver cómo interviene ese organismo llamado CONADIS, ¿no?, mediante esta persona con discapacidad y las deficiencias. Y también hablaremos sobre la historia de la medicina física y rehabilitación, cómo es la historia clínica y cómo se llega al diagnóstico, ¿no?, en esta especialidad de los diferentes tipos de patología, y cómo realizamos nuestro tratamiento mediante un equipo de programas que tenemos y cuál es nuestro objetivo y las metas de rehabilitación, ¿ya? Entonces, vamos a conversar todos esos aspectos. La persona con discapacidad tiene un marco legal que está insertado en la Constitución Política del Perú desde el año 1993. Se sacó, pues, la ley 2997-3, Ley General de la Persona con Discapacidad. Y además de eso, se hizo su reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad mediante un decreto supremo. Además de eso, el Ministerio de Salud sacó una resolución mediante la cual aprobaba una norma técnica de salud, la número 112, MINSA, que es una norma relacionado a la técnica de salud para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. Entonces, aprovechando esta norma técnica, les quiero expresar, cualquier médico de cualquier especialidad, un médico general,
Un médico serumista puede dar un certificado médico, pero el certificado de discapacidad, el único profesional médico de la especialidad de rehabilitación es el único que puede dar el certificado de discapacidad. Entonces, ni el traumatólogo, ni el neurólogo, nadie puede dar certificado de discapacidad. Solamente el médico rehabilitador, de acuerdo a esta norma técnica de salud 112, que se refiere a la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. ¿Cómo la Ley General de la Persona con Discapacidad define a esta terminología llamada persona con discapacidad? Ellos lo definen que es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales, de carácter permanente, que al interactuar con las diversas barreras actitudinales y el entorno que lo rodea, no puede ejercer o se vea impedida de poder ejercer sus diferentes derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Esa es la definición literalmente de la Ley de la Persona con Discapacidad. Entonces, esas personas que ustedes ven, que ha sido muy mal llamada muy antiguamente, el cojito, el manquito, ¿no? El impedido, el minusválido, términos que ya no se usa. Hoy en día se llama persona con discapacidad, que ahora vamos a detallar cada una de las diferentes discapacidades. Entonces, esas personas de las que le he mencionado tienen una ley que los protege. Ellos no quieren recibir dádivas. Ellos no quieren que le digas pobrecito. ¡Qué pena! No, ellos lo que quieren es que le den la oportunidad y que de acuerdo a sus limitaciones que tiene, le puedas dar esa oportunidad de poder competir con los demás. Y que nosotros que somos la sociedad lo podamos incluir y que lo tengamos que respetar como las demás personas. Pero sin embargo ustedes ven que a veces cuando existe una playa de estacionamiento y hay ahí una silla de rueda que indica que ese parqueo es exclusivamente para la persona con discapacidad, y sin embargo viene otra persona que no tiene ninguna discapacidad y como no hay dónde cuadrarse, está posesionada ahí. Eso es ir contra la persona con discapacidad. O de repente, pues, hay un cine y no hay las barreras arquitectónicas como para que pueda subir a un paciente con discapacidad en silla de rueda que no puede caminar y que tiene derecho a ver, pues, esa función cinematográfica. Y que para poder ingresar lo tienen que cargar en la silla de rueda hasta donde es el funcionamiento de esa sala cinematográfica. Entonces, todas esas cosas no deben ser. Y por eso es que esta ley les obliga a la sociedad, les obliga al Estado, a las diferentes entidades particulares que tienen que respetar esta ley, que la vamos a conocer a medida que vamos a ir avanzando. Por eso es importante entender, comprender, porque esta es una ley, esto está en la Constitución. No solamente hay una ley, hoy día están saliendo muchas cosas con esto del gobierno y ustedes de repente, muchos de ustedes de repente no habían nacido o eran muy pequeñitos y no se daban cuenta, pero la guerra interna, el terrorismo que hubo desde los años 80 para adelante, donde quedaron muchas personas, muchos policías, muchos militares que ofrendaron su vida para combatir el terrorismo, entonces el gobierno, el Estado, de una manera para poder sacar adelante a estos pacientes, hizo que los pacientes que eran militares y policías tuvieran una ley
que se llama Ley que otorga la protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, Ley 29643. ¿Qué cosa quiere decir? Que los policías tienen dos leyes de discapacidad. Uno como persona general, común y corriente, y otra para su trabajo, que es la ley de la persona con discapacidad, de los policías. Entonces, por eso fue porque quedaron muchos policías. Entonces, de acuerdo a esta ley, para darles una idea, el policía que fue amputado, que fue parapléjico por una instalaza, por un proyectil de arma de fuego, a ese policía por esta ley le dan hasta la actualidad lo mejor, por decirles, ¿no? Un paciente amputado, policía, le dan la mejor prótesis, una prótesis mioeléctrica, una prótesis inteligente que está valorizada en nuestro país, 180 mil soles. Al policía con discapacidad tiene un programa de rehabilitación donde le dan sonda, le dan pañales, ácido ascórbico, sildenafilo. Al policía que queda así, si hay que operarlo en el extranjero, lo mandan al extranjero a rehabilitarse. Entonces, como ustedes ven, ese es el beneficio de esa ley para estos policías, ¿no? Y por eso dice la ley, que la ley tiene el objeto de poder establecer un marco de protección que asegure la atención tanto en la salud, trabajo y educación de la persona con discapacidad, que por acción de armas, acto del servicio, consecuencia o ocasión del servicio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, les otorga esta ley. Ah, si hay un policía que de repente, pues, en estado etílico se quedó dormido y lo atropellaron, ese policía que quedó discapacitado no le pertenece esta ley. Por eso dice aquel policía que está en acción de armas, en acto de servicio, o sea, el policía que está cuidando el banco y que de repente cuida el banco y entran unos delincuentes y él se defiende, repela ese ataque y queda discapacitado. La ley le da todo, ¿no? Imagínense ese policía que de repente recién sale de la escuela, tiene 5 días de servicio, le dan célula viva. ¿Qué cosa quiere decir? Que toda su vida ese policía ya no trabaja y gana su sueldo por haber estado con esta ley. ¿Bien? Entonces, es para que tengan una idea de lo que se trata esa ley. La discapacidad en el Perú se habla muy poco, se conoce muy poco. El INEI, en el año 2017, hizo un censo. Y es el único organismo donde establece que en el Perú existe 3.500.612 personas con discapacidad. Lo que quiere decir que representa un 10.4% del total de la población en el país, ya que nosotros tenemos más de 31 millones de habitantes. Y se fue desglosando que en este grupo el 48.3% tiene dificultad para ver, el 15.1% para caminar, para moverse, el 7.6% para oír, el 4.2% para aprender o entender, y el 6.3% representa problemas relacionados con las demás personas. Entonces, ellos también establecieron que en cuanto al género, el 57% del total de todas las personas con discapacidad son mujeres. Entonces quiere decir que para el INEI habían más mujeres discapacitadas que hombres y que el varón representaba un 43%. Entonces, pero ese es el INEI. El INEI es el que te toca la puerta y de repente en la puerta te pregunta, te encuesta, te dice con quién vives, cuántos viven, en qué trabajan. Sí tienen personas discapacitadas, pero no se cercioran de esa discapacidad, porque ahora vamos a ver otro organismo que se llama CONADIS, que él sí tiene una estadística bastante seria, porque los pacientes discapacitados se inscriben en ese organismo, ¿no? Que más tarde vamos a hablar sobre él. Y ellos nos dan
otra estadística diferente, donde ya no son las mujeres, sino son los varones, ¿no? Que son mayormente frecuentes discapacitados. Pero ellos tabulan los pacientes que realmente se han inscrito en ese organismo, ¿no? Entonces, hay muchas personas discapacitadas que no están inscritas en ese organismo. Hay muchas personas que no se inscriben por desconocimiento. Y entonces, hay un sesgo cuando hacemos este tipo de censos. Entonces, ¿qué cosa es el CONADIS? El CONADIS significa el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Este organismo es el único que te da a entender, conocer, te hace respetar, se hace que se apliquen estas leyes que acabamos de hablar. Entonces debemos conocer que existe CONADIS, por eso ustedes habrán visto o tienen conocimiento que hay un carnet del CONADIS. O sea, yo puedo estar amputado, pero legalmente no soy discapacitado mientras no tenga un carnet del CONADIS, que tienen diferentes colores. Entonces, el CONADIS pues es el organismo especializado en relación a todos estos aspectos de discapacidad. Es un organismo público y que está adscrito o que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cumple una serie de funciones como un organismo regulador, fiscalizador, sancionador de todas las entidades del Estado y particulares que tienen que hacer caso de esta ley de la persona con discapacidad. Es el ente, pues, rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Él es el encargado de asegurar el cumplimiento de esas políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de discapacidad. Este CONADIS es el organismo que está encargado de poder formular, implementar políticas públicas, programas, proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida con la persona con discapacidad. No sé si ustedes han observado que en los diferentes congresos de las repúblicas que han pasado en otros años, siempre han habido personas con discapacidad representando, ¿no?, a un sector de la población. Entonces ellos siempre se les abre la puerta porque no se le puede desconocer, no se le puede prohibir, porque hay una ley que dice que deben darle esa protección y que más bien la debemos integrar. A veces el problema es de la población, a veces el problema es de la sociedad, que la sociedad no lo admite. Y si lo admite, a veces le dan como pena. Y esas cosas no es así. Ellos lo único que necesitan son la oportunidad para poder competir, para poder desarrollarse con las limitaciones que tiene, al igual que las demás personas. Entonces, ustedes tienen conocimiento que hay otros países donde ha habido presidentes que son discapacitados. Hay personas que son directores deportivos, son entrenadores que tienen discapacidad. Entonces, esto es ese organismo que los defiende a ellos. Ahora vamos a definir qué cosa es la medicina física y rehabilitación. Quiero que me entiendan, les voy a hacer comprender algunos aspectos que dice acá. Dice que la medicina física y rehabilitación, bueno, todas esas cosas que dice que es una especialidad de la medicina, ¿no? Entonces acá es el conjunto de procedimientos, técnicas, métodos terapéuticos y agentes físicos no ionizantes que utiliza con la única finalidad para restituir la máxima capacidad funcional e independencia del paciente que tienen deficiencia, discapacidades y minusvalía. ¿Cómo le interpretamos esto? Entonces, dice procedimientos. Si el paciente tiene un problema de un hombro doloroso y yo le quiero hacer un procedimiento que se llama infiltración, el médico rehabilitador
está en las condiciones de poder realizar ese procedimiento llamado infiltración. Técnica. Si existe un dolor radicular muy urgente, muy fuerte, por una radiculopatía lumbar que llegan a emergencia, tremendamente doloroso, se le puede hacer el médico rehabilitador un bloqueo radicular y solucionamos el problema. Esa es una técnica. Podemos utilizar diferentes métodos terapéuticos. Si yo tengo un problema del hombro, le tengo que decir que tengo que utilizar métodos terapéuticos. Ejercicios terapéuticos, no ejercicios del gimnasio que ustedes van. Son ejercicios y métodos terapéuticos. Entonces yo al personaje que se llama licenciado en terapia física le digo, hay que hacerle el método terapéutico de Cotman, de Sperry, de Chandler. Entonces cada uno de esos métodos terapéuticos equivale aproximadamente 180 o 250 hojas en describir el método. Y el médico rehabilitador tiene que saber qué es lo que le va a indicar, si es Cotman, si es Sperry, si es Chandler al paciente. Esos son métodos terapéuticos. Método terapéutico para la columna, Williams, por decirles, ¿no? Castillo Morales. Y los agentes físicos son, y no ionizantes, son eso todo lo que ustedes conocen. Rayos infrarrojos, compresas calientes, ultrasonido, láser, ¿no? Todo eso son agentes físicos no ionizantes. Porque hay agentes físicos ionizantes, como son los exámenes de neuroimagen, la radiografía, donde eso sí, los que utilizan esos agentes tienen que tener un protector especial. Sin embargo, nuestros agentes no ionizantes, nosotros no utilizamos ese mecanismo de defensa, ¿no? Porque esas radiaciones pueden hacer daño. Las radiaciones de nosotros no hacen daño cuando nosotros estamos bien frente a un paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más común, te haces un esguince del tobillo. Entonces ahí rehabilitación no hace nada. Vas a traumatología, te enyesa, después que te quita el yeso 4 o 6 semanas, te manda rehabilitación. Y el médico rehabilitador tiene que enterarse, evaluarte y escoger mediante el programa que le corresponde qué agentes físicos no ionizantes debe utilizar. Ah, debo utilizar hidroterapia, debo utilizar ultrasonido, debo hacerle ejercicios de flexoextensión o de abducción y aducción de tobillo. Tú tienes que diseñar el programa. Entonces, de eso se trata. O sea, el médico rehabilitador tiene una serie de herramientas que puede utilizar, ¿no? Para poder mejorar todos estos problemas. Quiero que sepan que, por favor, todas las especialidades envían sus pacientes mediante la interconsulta a medicina física y rehabilitación. Todas las especialidades se apoyan en medicina física y rehabilitación. El traumatólogo cumplió su función con ese esguince, ya es el médico rehabilitador. Cuando lo envía que ya sin yeso, lo envía con un par de muletas y el médico tiene que decirle cuál es el tratamiento. ¿Hasta cuándo va a utilizar las dos muletas? ¿Cuándo utiliza una muleta? ¿Cómo va a ir cambiando los agentes físicos, ¿no? de este paciente? Entonces, de eso se trata medicina física y rehabilitación. La medicina física y rehabilitación, en el desarrollo de la historia, pues, tiene muchos escritos, pero el que más nos ha demostrado de que dice que la medicina física y rehabilitación apareció pues en China, 2000 años antes de Cristo, con el Kung Fu, el ejercicio terapéutico y el masaje. Entonces, hasta hoy en día lo practicamos. Si alguien se golpea porque está caminando y se golpea la rodilla o cualquier otra parte del cuerpo, inmediatamente, ¿qué hacemos? Por inercia, nos sobamos, nos frotamos. Ese frotamiento enérgico de esa zona dolorida, solamente con la mano, si quieres con hielo o calor, ya hace que estimules los vasos receptores que están en la piel y, por manera ascendente,
en la unión de todo lo que es la médula espinal, en los cordones posteriores, llega hasta la parte cerebral. Y en la parte cerebral hay un centro del dolor. Y ese está en el hipotálamo, en el núcleo ventromedial lateral. Y ahí hacen que ejerce, que liberen la mayor cantidad de endorfinas. Y las endorfinas es igual que la morfina. Y la morfina es la que se utiliza para el dolor. Y entonces se hace eso. Esa es la manera como los antiguos lo interpretaron, y a medida que ha ido pasando el tiempo, nosotros también lo seguimos utilizando. Por eso dice que el conocimiento del pasado es la clave del presente y del futuro. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, se mezclaban todas estas actividades con actividades religiosas. Ustedes saben que los chinos emplean hasta ahora mucho lo que es el agua, el sol, el aire, la tierra, para mejorar sus enfermedades. Y así aparecieron los griegos. Los griegos utilizaban los templos con sus manantiales para recuperar a sus enfermos mediante los ejercicios físicos, mediante la hidroterapia y el masaje. Ustedes van a poder observar que a medida que vamos avanzando, siempre va a existir lo que es hidroterapia, lo que es agua. Entonces, los agentes físicos más antiguos que se utilizó fue el agua, y perdura hasta la actividad. Se dice por ahí que la próxima guerra mundial va a ser por el agua. Bueno, acá nomás ya en el Perú se pelean por el agua. Entonces, se utilizaba estas cosas, la hidroterapia y el masaje. En el siglo V, ya Hipócrates ya hablaba de la concepción del empleo de los medios físicos, higiénicos y dietéticos para la buena salud del hombre. Hipócrates utilizaba el agua fría. Él decía que los dolores articulares por la hiperuricemia o la gota o las contracturas musculares, así como el baño marino para las eczemas y las heridas infectadas, se utiliza para eso. Mire, todos los que les gusta el fútbol, cuando la selección del Perú termina de jugar, hay así como unos depósitos altos que llegan hasta la cintura con agua helada. Todos los jugadores pasan por ese tratamiento de crioterapia, agua helada. ¿Por qué? De alguna manera es para todo ese trajinar de la musculatura, de los tendones, de los ligamentos, que si existe alguna lesión, con eso lo vas a mejorar, si hay un proceso inflamatorio. Y miren, eso lo han utilizado antiguamente. Utilizaban los baños marinos, el agua de mar, y lo seguimos utilizando hasta ahora. Y así los romanos aparecen también con su gimnasia, su hidromasaje, estiramientos, ¿no? Aparece Galeno con sus escritos sobre el ejercicio y los masajes para la enfermedad. Entonces volvemos a repetir que el agua y los masajes y los ejercicios terapéuticos son las cosas con las que empezaron hace muchos años la medicina física y rehabilitación, ¿no? Entonces, no olvidar lo que estamos diciendo. En la Edad Media ya se daba más importancia a la parte espiritual que al cuerpo, ¿no? El alma es lo que más utilizaba la parte espiritual. Pero seguían utilizando el agua y muy poco los ejercicios. Así también los árabes utilizaban los ejercicios físicos y la hidroterapia, ¿no? En la época del Renacimiento le daban más importancia a la actividad muscular y aparecen pues ahí Leonardo da Vinci mediante sus anatomías. El uso del ejercicio físico, la hidroterapia y la natación hasta el siglo XVI, donde sale el primer libro de o tratado, el libro del ejercicio corporal. Ahí recién se escribe en el siglo XVI. William Gilbert utiliza la electroterapia y el magnetismo. Hoy en día, cuando hay una fractura que no consolida adecuadamente, el traumatólogo dice, señora, vaya a un centro de rehabilitación que haya magnetoterapia. La magnetoterapia es el magnetismo. Son unos túneles, así como la
la resonancia que entran a un túnel y ese túnel es puro imanes. Y los imanes emiten una serie de cargas eléctricas para todos los procedimientos antiinflamatorios y especialmente para mejorar lo que es la consolidación de las fracturas. Es tan potente las cargas que el paciente ingresa con yeso, con ropa, con todo, ¿no? Entonces, miren desde cuándo se utiliza la electroterapia y el magnetismo, lo que hoy día se llama, ¿no?, la magnetoterapia. En el siglo VII ya Galileo y Descartes acá ya utilizaron más lo que es la tensión de la fuerza y la ley de la palanca. Se utilizó la balnearioterapia, que hasta hoy día la seguimos utilizando. Si ustedes van por el sur, acá nomás en Mala, existen unas lagunas donde la gente va, se hace la fangoterapia, hay una laguna donde entras y existe un barro donde te aplicas en todo el cuerpo y dice que eso contiene una serie de sustancias que mejora la piel y que mejora también, ¿no?, los dolores articulares porque contienen una serie de alcaloides, ¿no?, que son para mejorar el dolor. Y si te sigues yendo más hacia el sur, llegas a Ica. En Ica encuentras la arenoterapia. Ustedes han visto esas dunas. Esos cerros tienen una arena especial. Por eso ahí pueden correr tablas, ¿no? Y se dice la historia que todo eso ha sido una serie de lagunas. Y hoy en día queda pues solamente poco de la Huacachina. Y ustedes cuando van a la Huacachina, que queda así en una profundidad, van a ver puras dunas, puros cerros. Y van a ver una serie de carpas ahí y una serie de huecos y una serie de pacientes. ¿Y qué pasa? Hacen una fosa y entierran al paciente hasta el cuello. Y 2, 3 horas. ¿Y para qué? Porque en Ica todo el año sale el sol. Y entonces cuando esa arena se calienta, emite un vapor. Y ese vapor salen todos esos alcaloides que son para el dolor. Y por eso el paciente sale relajado, no doloroso, y no le ha costado nada. Solamente los 5 soles que es por el entierro de 2 horas. Todos los pacientes, enfermedades degenerativas articulares, dolores, ingresan ahí y hacen lo que se llama arenoterapia, balnearioterapia, ¿no? Entonces, miren cómo seguimos utilizando la naturaleza. Por eso hay agentes físicos que ustedes van a ver en sus próximas clases, los agentes físicos, y que hay agentes físicos naturales. Este es un agente físico natural. Es como que se van ustedes a los baños de Churín o a los baños del Inca, ¿no? Y entonces son aguas termales que también cumplen una función para estos tipos de pacientes que tienen este problema de dolor o tienen algún tipo de contractura, rigidez. Hasta el siglo XVIII, donde Federico Hosmann describe la importancia del ejercicio físico en la higiene de la vida diaria. Ya en el siglo XIX, se da más importancia al ejercicio físico y aparece la gimnasia, y por primera vez se utiliza el término de kinesioterapia. Eso que ustedes escuchan cuando se para el partido y se lesiona a un jugador y dice, ¡entra el kinesiólogo! Ahora se dice kinesiólogo. Pero muy antigua, pregúntenle a su papá. Cuando un jugador se lesionaba, dice que entre el aguatero. Porque hoy en día, el kinesiólogo, además de constituirse para ver de qué se ha lesionado, cómo lo va a mejorar para ese paciente que lo ha lesionado o ese jugador, entonces también lleva el agua. Antiguamente le decían aguatero aquí en el Perú y ahora ha cambiado. Entonces no se olviden pues que la kinesioterapia significa movimiento, ¿ya? Aparece Galvani y aparece Volta con el uso de la corriente galvánica. Para salvar una neuropatía facial tienes que tener electroterapia. Y así se inicia la electroterapia con esta corriente llamada galvánica. Aparece también Faraday con su corriente para los músculos paralizados. Porque hay corriente para los músculos que no están paralizados. Por decirle, acá en nuestro país no utilizamos, pero en el extranjero, por ejemplo, en Rusia, hay una estimulación rusa. Ustedes ven los gimnastas que tienen una serie de electrodos en el cuerpo, que sin hacer ejercicio están manteniendo el tono o están mejorando el tono, ¿no? Y eso solamente está ahí con sus electrodos.
acá no lo utilizamos. Por eso, ese paciente no tiene ningún músculo paralizado. Entonces hay una electroterapia para los músculos no paralizados y otro para los músculos paralizados. Cuando tengo una parálisis facial, utilizo esto, los músculos están paralizados. Pero cuando yo quiero hacer una gimnasia, quiero potenciar mi músculo, quiero potenciar mis glúteos, mi cuádriceps, utilizo la electroterapia. Así que no se olviden, por favor, que existe toda esa cosa. Eso ustedes lo van a ver de una manera más detenida y más ampliatoria cuando hagan su clase de agentes físicos. En el siglo XX estalló la Primera Guerra Mundial. Se incrementó el uso de los ejercicios físicos para los pacientes, ¿no?, que habían caído en acción de armas. Se desarrollaron muchas técnicas de cinesioterapia en Estados Unidos. Los americanos querían recuperar todos sus soldados que habían caído en acción de armas y entonces se creó una serie de equipos para poder desarrollar técnicas para que rápidamente puedan mejorar los pacientes que habían caído en acción de armas. Se dio la importancia a la técnica de relajación. Aparece, ¿no?, lo que es Cherrito, mediante el estudio de los reflejos normales y patológicos. También aparece Hermann Cabat, ¿no?, mediante los reflejos de extensión y flexión y tónico, que quiere decir la facilitación propioceptiva. Cada uno de estos son métodos terapéuticos que ellos desarrollaron y aparecieron. En esa época, en el año 1917, aparece el primer ultrasonido, que hasta hoy día lo tenemos. En el año 1920 aparece la onda corta. Hasta el año 1960 que aparece el primer láser. Entonces, cuando hablamos con el cirujano o con el oftalmólogo que hacen operaciones con láser, bueno, pues nosotros con rehabilitación también utilizamos láser. Sino que depende de qué. Nosotros utilizamos, por ejemplo, el láser de neón, de argón, ¿no? Utilizamos. Ellos utilizan más el láser del CO2. Entonces nosotros utilizamos también láser. Cuando hay una parálisis facial muy rebelde, utilizamos el láser, la láser terapia, ¿no? Pero en rehabilitación, para hacer láser terapia, tienes que saber lo que es, ¿no?, acupuntura corporal, regional. ¿Ya? Eso también sabe el médico rehabilitador. Esa es otra parte de la rehabilitación. Esa es otra herramienta más. Por eso el médico rehabilitador tiene una serie de procedimientos de armas. Tiene que saber acupuntura corporal, regional, proloterapia, neuroproloterapia, infiltración, bloqueos y todos estos métodos terapéuticos. En nuestro país, como hoy fue esa guerra parecida como estalló la guerra mundial, hubo una guerra interna, el terrorismo, habían tantos pacientes amputados, tantos pacientes lesionados medulares, que nosotros en el hospital de policía no podíamos tener, era nuestro servicio, era muy pequeño. Entonces todos los pacientes se mandaban al extranjero. Cada paciente costaba 180 mil, 90 mil, 100 mil dólares. Todo su rehabilitación y todo. Entonces alguien por ahí dijo, bueno, si nosotros hacemos una rehabilitación, un centro de rehabilitación como Estados Unidos, y mandamos nuestro personal y lo entrenamos, y así fue. Y entonces ellos tomaron foto cómo era y nos hicieron una serie de rehabilitación muy grandes, el mejor centro de rehabilitación de todo el Perú, ultramoderno. Tomaron foto de todas las cosas que tenía y nos trajeron todas las cosas y vinieron todos los americanos acá a enseñarnos cómo se hacía. Y entonces vino ya pues el problema, ¿no? Porque, pero esta es la farmacia interna del hospital. No, eso no. Esta es la biblioteca. No, todo va a ser rehabilitación. Lo hicieron rehabilitación. Por eso nuestro servicio de rehabilitación fue en esos años el mejor servicio de rehabilitación de todo el Perú. Tanto fue así que nos tomaron foto y nos vinieron y nos trajeron una máquina que se llamaba equipo isoquinético. Pero ese centro de rehabilitación de donde tomaron foto, pues eran para todos, para jugadores, para deportistas. Nos trajeron una máquina donde solamente subimos a 3 deportistas, porque nuestros pacientes no eran pues deportistas,
eran amputados, lesionados medulares. ¿Quiénes subieron? Teófilo Cubío, Bonet y ese señor que saltaba, ¿no? Que fue un ¿cómo se llama? Un corredor, un saltador, que ahorita no recuerdo su nombre, pero fueron los únicos que subieron. Pero así nos trajeron. Y hasta hoy día nuestro servicio sigue siendo así como es. Ha habido una merma en cuanto a los implementos, porque ya no se ha renovado mucho de ellos. Nosotros fuimos los primeros que trajimos el equipo de isoquinético. Nosotros fuimos los primeros que teníamos hidrotrack, significa que una hidroterapia donde al mismo tiempo ibas en un triatlón corriendo y al mismo tiempo te iba haciendo masaje, ¿no? Entonces, eso nos hace recordar cuando hablamos de la historia de la rehabilitación. ¿Cómo es la historia clínica en rehabilitación? Es igual que la historia clínica que ustedes ya conocen de medicina. Pero el gran problema acá es que, además de esto, nosotros debemos conocer los signos y los síntomas del diagnóstico de discapacidad, porque al médico rehabilitador lo que le interesa es la discapacidad. Los signos y los síntomas para el diagnóstico de discapacidad no son iguales que los signos y síntomas para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ¿cómo es eso, doctor? Explicamos. Cuando un paciente llega a emergencia y porque ha estado haciendo algún deporte y de repente viene y se fracturó el húmero derecho, pero el paciente lo enyesa, lo hacen todo, pero se nota que existe la mano péndula o caída y probablemente se trataba de una lesión neuropática periférica, lesión del nervio radial. Entonces, para el traumatólogo, su diagnóstico era fractura de húmero derecho, ¿no? Y bueno, pues su tratamiento que le dio. Pero cuando va el médico rehabilitador, ese diagnóstico ya está establecido, ese no le interesa al médico rehabilitador. Entonces, miren las preguntas que yo hago. Señor, ¿es derecho o es izquierdo? ¿Se dan cuenta? Miren eso que estoy preguntando. Entonces el traumatólogo dirá, pues, ¿y para qué pregunta si es derecho o izquierdo? ¿Qué tiene que ver? Ah, bueno, pues sí tiene que ver. Porque si el paciente es diestro y está lesionado el nervio radial, va a tener bastante problemas porque va a tener que reeducar su miembro superior izquierdo porque va a tener gran dificultad para las actividades de la vida diaria. Actividades de la vida diaria para vestirse, para alimentarse, para su higiene. ¿Se dan cuenta? Entonces, mire cómo yo trato de sacar la terminología, ¿no? Los síntomas de esas cosas. Por eso es importante saber que los signos y los síntomas que se pregunta para un diagnóstico de enfermedad son diferentes para lo que es discapacidad. Entonces, es importante, pues, evaluar las capacidades residuales del paciente para trabajarlos y así disminuir o eliminar la discapacidad. ¿Cómo es eso? Bueno, pues, cuando tú te lesionas el muslo, vamos a suponer el cuádriceps, hay cuatro músculos. Entonces, tú quieres saber si los cuatro músculos están afectados o no. No, solamente está afectado el vasto interno y el recto anterior. Entonces, el sartorio y el vasto externo, eso los tengo que potenciar. A eso se llama capacidad residual que queda. Entonces, lo primero que hay que identificar es la discapacidad, cuando hablamos de medicina física y rehabilitador. El médico rehabilitador es el que va a trabajar en base a eso. Vamos a suponer que queda un paciente porque ha tenido un ictus apoplégico cerebral. Bueno, pues llegó a emergencia. Signo de focalización, mitad del hemicuerpo derecho no funcionaba. Eso es para el traumatólogo, para el neurólogo. El neurólogo lo estabiliza, el neurólogo lo hace que se quede el paciente en emergencia, después se lo lleva a su piso. Y entonces ellos estabilizaron al paciente. Ahora cuando llega el médico rehabilitador, ¿qué le interesa? Saber si la hemiplegia es derecha. Saber qué otra discapacidad tiene. Usted le habla y no le contesta.
Entonces el paciente probablemente tenga una discapacidad de la comunicación. Tiene disartria, tiene dislalia, tiene afasia, no puede caminar. Entonces la familia en neurología le dice, señor, tiene que ir a rehabilitación. Allá el doctor se va a encargar de hacerlo caminar, de hablar, de todo. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso tenemos que construir el programa de acuerdo a lo que es la discapacidad. Entonces se realiza pues una serie de anamnesia y de evaluaciones integrales del paciente, ¿no? Que comprende una evaluación funcional que utilizamos, la evaluación funcional de la Cruz Roja, porque hay otras evaluaciones que hace el geriatra donde ellos utilizan sus diferentes evaluaciones. La evaluación física mediante el test muscular, el test articular, la evaluación ocupacional, la evaluación psicológica, la evaluación socioeconómica. Aquí la asistenta social, en la psicológica, el licenciado en psicología, el licenciado en terapia ocupacional y en la física lo que es el licenciado en terapia física. Son los que se encargan, pero el médico es el que tiene que determinar qué es lo que tiene que hacerse en ese paciente. ¿Cómo se llega al diagnóstico? En medicina se determina el diagnóstico de enfermedad, pero lo que más me interesa en rehabilitación es el diagnóstico de discapacidad. Por eso hay que determinar el diagnóstico de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Son tres términos que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué cosa es la deficiencia? En una palabra, es una secuela patológica. Entonces, si usted ve a un paciente amputado, usted lo ve, eso que lo ve, esa es una deficiencia. Cuando usted le dice que camine al paciente, no va a poder caminar. Eso ya, esa deficiencia se convierte en discapacidad. Y si usted lo hace correr a ese paciente amputado con otro paciente normal, esa gran desventaja que existe ya se llama minusvalía. ¿Qué se refiere al aspecto social y la discapacidad al aspecto funcional? ¿No? ¿Qué cosa es deficiencia? Deficiencia es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica y que tiene diferentes características, como puede ser una deficiencia temporal, una deficiencia definitiva. Puede ser la exteriorización de un proceso patológico, refleja la perturbación de un órgano, no necesariamente revela una enfermedad. Y aquí hemos puesto la pérdida de una extremidad. Lo que ya le dije, eso se llama deficiencia. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de deficiencia? Pueden ser intelectuales, psicológicas, de lenguaje, de audición, de la visión, musculoesquelética, viscerales, de las funciones o en forma generalidad. Por ejemplo, un paciente que tiene un problema de síndrome de Down tiene una deficiencia intelectual, ¿no? Y así podemos nombrar una serie de ejemplos. El organismo que hablamos en antes, que se llama CONADIS, hace un registro. Ese organismo van todas las personas para inscribirse que son discapacitadas, pero para inscribirse tienen que tener un certificado de discapacidad. Y el que da el certificado de discapacidad es el médico rehabilitador. ¿Ya? Entonces con eso se inscribe. Entonces, ellos, todos los discapacitados que tienen ese certificado de discapacidad, ellos hicieron un estudio que del año 2000 al año 2014 habían inscrito más de 119.472 personas. Ahora deben haber aumentado. Y ellos determinaron que un 59.68% eran hombres y que las mujeres eran 40.32%, lo que le decían antes, ¿no? El INI dijo que la mayor discapacitada eran las mujeres y que después eran los hombres. Acá ellos no. Acá ellos dicen que son los hombres mayormente que las mujeres. Claro, pero acá ya todos sí tienen la legalidad que son discapacitados. Entonces, el INI no, porque solamente te preguntaba, no necesitaba certificado de discapacidad. Entonces, no se olviden, este fue un estudio que se hizo del año 2000 al 2014. Y ellos determinaron que los que se habían inscrito y que la edad más frecuente de la discapacidad era entre los 30 y los 44 años. Los que se habían inscrito, por supuestamente, un 22.23%, y entre 45 y 59 años era el segundo lugar, y después eran más de 60 años con un 18%. Eso
sí era lo que realmente era el estudio. Pero la mayoría que se inscribía no solamente tenía una discapacidad, ni una deficiencia. Ya les he dicho que para que haya discapacidad tiene que haber deficiencia. Entonces, había un paciente que, por ejemplo, no podía caminar, era una deficiencia musculoesquelética, pero tampoco no podía hablar, tenía una deficiencia de lenguaje. Entonces, se inscribía, y entonces ellos habían hecho un estudio que los que se habían inscrito con una deficiencia, con dos deficiencias, hasta con cuatro deficiencias, y siempre los hombres eran en mayor cantidad los que arrojaba. Y ellos también hicieron un estudio de prevalencia de la deficiencia, y donde vieron que la deficiencia más frecuentemente que se inscribió era la musculoesquelética. En segundo lugar, de la visión. En tercer lugar, de la audición, ¿no? Eso sí, acá no hay sesgo. No hay sesgo de los que se han inscrito, pero sí existen muchas personas que son discapacidades y que no, por desconocimiento o porque no quieren, no se inscriben en este organismo. ¿Qué significa discapacidad? Dice que es la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. ¿Ustedes saben cómo es una marcha? La marcha tiene fases, fase de arranque, ¿no? Igualito. Entonces, pero cuando una persona ya tiene un esguince, cuando una persona tiene una amputación o tiene cualquier otra patología, entonces se va a modificar esta descripción, ya la marcha no es igual, y eso es una discapacidad. También tiene su característica, pueden ser temporales, permanentes, reversibles, irreversibles, ¿no? Entonces, progresivos o regresivos, ¿no? Por decirles, ¿no? Reversibles. Ustedes pueden tener un paciente que de repente tiene una esclerosis múltiple y tiene su etapa de efervescencia y tiene no puede caminar. Y después que pasa el periodo de efervescencia, el paciente ya no tiene la paraparesia o ya no tiene la paraplejía y vuelve a instalarse y se hace reversible, ¿no? Es por un ejemplo. Entonces, la discapacidad es esto. Cuando yo les he dicho un amputado, cuando le decimos que camine, va a tener problemas y eso se convierte de la deficiencia en discapacidad. Tipo de discapacidades: de la conducta, de la comunicación, de la locomoción, disposición corporal, la destreza. Entonces yo le puedo poner una pregunta en el examen y le digo, díganme ustedes cuáles son los tipos de discapacidades, y le pongo todas estas que están acá y de repente le pongo una, le digo, discapacidad de lenguaje. No, señor, no es discapacidad de lenguaje, es discapacidad de la comunicación, pero sí puede ser deficiencia de lenguaje, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de discapacidades que nosotros tenemos que tener cuidado cuando estamos frente a estos tipos de pacientes. Igual, ¿no? Siempre acuérdense que discapacidad es igual limitación. Entonces, cuando le digan limitación, ustedes se acuerdan que es discapacidad. Entonces, este registro también registra una limitación. Entonces, hemos dicho que limitación es igual a discapacidad, con una discapacidad, con dos discapacidades, con tres, con cuatro limitaciones o discapacidades que tiene el paciente, ¿no? De igual manera, acá, ¿qué discapacidad es la que más frecuentemente se inscribió en ellos? Es la comunicación. Segundo lugar, la locomoción. Cada uno tiene su porcentaje. Tercero era la destreza. Cuarto lugar, la de la conducta, ¿no? Entonces, esos son los trabajos que ellos han hecho. Igual, por ejemplo, ellos hicieron el trabajo, el estudio, donde la discapacidad que más frecuentemente afecta la función intelectual es el retraso mental. Miren la cantidad de personas que presenta retardo mental en nuestro país. Ah, bueno, es que de repente tú no los ves, pues. Pero un paciente, el retardo mental puede ser fronterizo, leve, moderado, severo o profundo. Ah, bueno, cuando ya lo ves uno, pues que se le está cayendo la cialorrea, se está haciendo, no te contesta, es indiferente, te mira.
ahí recién te das cuenta. Pero ¿cuántos hay que son fronterizos, que estudian medicina, son profesionales, son hasta presidentes y son fronterizos? O de repente son leves. Entonces, el mayor porcentaje de esta alteración de la función intelectual es el retardo mental. Luego vienen las anomalías cromosómicas, el autismo o la enfermedad de Asperger. ¿Ya? Este es otro cuadrito donde vemos lo que afecta la función mental. Entonces, la discapacidad que afecta a la función mental, en su mayor porcentaje, es la esquizofrenia, perdón, la epilepsia. Miren la cantidad de síndromes epilépticos que tenemos, ¿no? 46.95% y segundo, lo que es la esquizofrenia, ¿no? Eso es lo que se inscribe en las personas y esto no se puede dudar, porque para hacer un certificado de discapacidad tiene que haber una junta médica de especialistas. Y la función auditiva, ¿cuál discapacidad es la que más frecuentemente? Es la que la hipoacusia conductual o neurosensorial. Y del 39.99, otras hipoacusias. Esas son las que se presentan. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos acá que ellos han sacado que la alteración de la función visual. La función visual, por ejemplo, la ceguera de dos ojos, un 30%. La ceguera de un ojo, 27.13%. ¿No? Entonces, así ellos han emitido sus cuadros y la alteración de la función músculoesquelética. Entonces, vemos que la mayor cantidad de pacientes afectada a la función músculoesquelética son las paraplejías. Existe mayor cantidad de discapacitados con paraplejia que con cuadriplejia. En primer lugar, la paraplejía, segundo lugar, la monoplejía y tercer lugar, las cuadriplejías, ¿no? Ellos han hecho todo este resumen de su cuadro. La discapacidad tiene grados, tiene 4 grados que lo utilizamos, ¿no? A nivel general. 0 cuando no hay discapacidad, 1 con discapacidad independiente, 2 con discapacidad autosuficiente. Acá no utiliza ningún elemento de ayuda, acá sí utiliza elemento de ayuda. Elemento de ayuda es un bastón, un andador, una férula. Y puede utilizar una persona, ¿no? De una manera, por oportunidades, por momentos. Tercero es que una discapacidad ya que utiliza, además de lo anterior, tiene que utilizar una persona de una manera permanentemente. ¿De acuerdo? Y acá está la calificación. Esta es una calificación de la discapacidad donde describe pues, que hay una discapacidad ligera o leve, moderada, grave y completa. Moderada es cuando se utiliza, ¿no? El paciente utiliza unos elementos de ayuda y utiliza una persona por momentos. Acá no, en la dificultad ya grave o la discapacidad grave, acá ya no utiliza solamente los aditamentos, sino utiliza una persona, pero permanente. Y en la última, que es el grado 6, tiene dificultad completa ya. Acá ya utiliza todas las cosas, elementos de ayuda, una persona permanente, y no se llega a completar o a realizar completamente todas las actividades de la vida diaria, porque es una persona, es lo que le llamamos síndrome de inmovilización prolongada. ¿Bien? Entonces, miren, ellos también sacan un cuadro del grado de discapacidad. Entonces, un mayor porcentaje, con 44.0.1%, la discapacidad es moderada. En segundo lugar es la severa y la leve es 19%, ¿no? Entonces ellos hacen ese tipo de emisión de información que la discapacidad más frecuentemente es la moderada. Este es el certificado de discapacidad. La norma técnica del MINSA que a nosotros acabamos de ver hace poco hace que este es un certificado que no lo ha inventado el hospital de policía. Esto está escrito en la norma técnica. Y al año, cada 2 años lo va reformulando. Lo único que cada institución puede poner su logo, ¿no? Y por eso acá decimos la ley y este certificado de discapacidad, pues, tiene todos los datos, nombre, apellido, documento de identidad, la edad, ¿no? Desglosada en años, en meses, sexo. Y
tenemos el diagnóstico de daño y el diagnóstico etiológico. Por ejemplo, este es un paciente que tiene un diagnóstico etiológico, accidente cerebrovascular con su CIE10 y diagnóstico de daño. El paciente tiene una hemiplegia espástica, ¿ya? Y el paciente tiene una fascia de expresión. Acá están todos los rangos, los diferentes tipos de deficiencia, los diferentes tipos de discapacidades que se va a valorar, tiene una serie de graduaciones, tiene otra parte posterior donde nos dice que si puede trabajar en lo mismo, que si puede realizar estudios, si se puede producir, ¿no?, un menoscabo o cuál es el grado de restricción de participación que es en porcentaje, ¿no? La fecha, la huella digital, acá firma este documento el médico que certifica, el médico rehabilitador que certifica, y luego viene lo que es el jefe del departamento, y luego firma el director del establecimiento, o sea, el director del hospital. Entonces, esto es un documento importante que tenemos que ver. Miren, de acuerdo a la ley de discapacidad, esa ley dice bien claro una serie de aspectos en la parte de trabajo, de educación y todo. Por ejemplo, un paciente discapacitado que estudia medicina, te hacemos una junta médica, te damos tu certificado de discapacidad y usted va a la universidad y la universidad le hace una recategorización en sus pagos. De repente, pues ya no paga 2.500, sino paga 800 soles, porque es discapacitado. ¿De acuerdo? El paciente termina de estudiar medicina, que eso sí es algo que yo les digo porque el jefe del departamento es el que da los certificados en la junta médica. Y este alumno estudió medicina, terminó la medicina, cuando fue para hacer su internado presentó otro certificado de discapacidad y fue donde él escogió hacer su internado. Después él fue y con ese certificado escogió dónde iba a ser su serum, porque había que ver todas las barreras arquitectónicas porque no podía ir a un sitio donde él no podía tener todo lo que le correspondía por ser paciente discapacitado. Terminó el serum. Bueno, pues ahora quiere ser la residencia. Entonces, ¿qué dice la ley de la discapacidad? Que para un concurso público, porque hacer residencia es un concurso público, todas las personas con discapacidad que se presentan para un concurso público tienen el 15% de bonificación del puntaje. Entonces, ¿qué quería decir? Que ese alumno daba su examen, pero ya tenía 15 preguntas a favor. Cuando tú te vas a los sitios más recónditos para hacer tu serum, para que te den un puntaje adecuado, máximo creo que te dan 8 puntos, 10 puntos, que te favorece. Él ya tenía 15 puntos a favor. Entonces daba su examen y aprobaba la residencia. Hizo la residencia para dermatología. Terminó la residencia de dermatología y ahora viene el trabajo, porque esta ley también te protege en el trabajo. ¿Qué dice el trabajo? La ley del trabajo dice que toda persona que trabaja en una institución pública, el 5% de los trabajadores deben ser discapacitados. Es obligación. Y el 3% en las empresas particulares. ¿Qué cosa quiere decir? Que por decirte, el hospital Revaliate tenía que tener dentro de sus trabajadores el 5% que deben ser discapacitados. Deben darle trabajo. Y eso tiene que cumplir la ley. Él tiene que hacer un concurso de esos pacientes. ¿Qué tal? Por eso ustedes ven en el hospital Revaliate pacientes que tienen amputaciones, pacientes que tienen discapacidades que están trabajando de asesorista, de otras cosas. Entonces, esa es la ley. El señor concursó y se fue a trabajar a un hospital de salud. Entonces, mire, todo protegió la ley. Por eso, ¿quién lo hace? La ley de la persona con discapacidad mediante este documento que se llama certificado de discapacidad. ¿Qué cosa es la minusvalía? Hemos hablado de tres términos, deficiencia, discapacidad y ahora estamos hablando de minusvalía. Dice que es la situación desventajosa para un individuo.
consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limite el desempeño de un rol que es normal, ¿no? En relación a la edad, el sexo, factores sociales y culturales. Tienen una serie de características, ¿no? Que hay una discordancia entre el rendimiento o el estatus del individuo y las expectativas del mismo o del grupo al que pertenece. La socialización de una deficiencia o una discapacidad. Entonces, para ser minusválido tienes que tener deficiencia y discapacidad. Vamos a suponer que yo estoy tomando el examen. Y si estoy tomando un examen, son pues 80, 100 alumnos, y de esos 80, de repente, pues 20 tienen lentes correctores. ¿Y qué pasa si yo se los saco y le digo, no, ustedes, igual que sus demás son compañeros, no van a utilizar lentes? Seguramente que estoy cometiendo un abuso, no estoy dándole la oportunidad para que se concursen ustedes iguales, porque no vas a ver bien la letra, no vas a ver bien el número y no te vas a poder desarrollar. Entonces esa situación de desventaja que tú tienes con los demás se llama minusvalía, ¿no? Eso es lo que hay. El programa de rehabilitación. En medicina de rehabilitación se trabaja con programas. Yo puedo tener, por ejemplo, un paciente operado de la cadera derecha. Tres pacientes operados de la cadera, pero no, los tres no son iguales. Un paciente está operado de la cadera derecha, pero tiene un bypass coronario. El otro paciente operado de la cadera, ¿no? Tiene, por decirte, artrosis de la rodilla. Otro paciente operado de la cadera tiene fibrosis pulmonar. Entonces, yo tengo que adecuar un programa de rehabilitación para cada uno de ellos. Acá yo tengo que diseñar el programa. Por eso el médico rehabilitador tiene que diseñar y por eso tiene que ver qué deficiencia, qué discapacidad, qué edad tiene el paciente, para qué voy a entrenar al paciente. No, es un paciente joven, lo voy a reinsertar nuevamente al trabajo, nuevamente a la sociedad. Entonces, por eso es importante determinar el programa. No solamente para el diagnóstico de enfermedad, sino el diagnóstico de discapacidad. Hay que tener mucho que hay que ver, ¿no? La pérdida específica de las funciones físicas, psicológicas, sociales, laborales. Porque hay pacientes que a veces cuando se contaminan y ya se echan al abandono, ya no quieren nada. Mire, yo les explico, pasó esto con un paciente, hijo de un coronel, que estudiaba en la Universidad Católica. Y fue bueno, pues, su papá le compró un carro porque terminó. Y después de eso, el paciente, el paciente, el hijo del coronel, se fue pues a divertir con sus amigos y se volteó y el paciente quedó parapléjico. Entonces, él mismo pensaba, él mismo se contestaba y el coronel viene y me dice que su hijo se quiere suicidar porque le dice que ya no sirve, que para qué, ya no va a poder manejar carro, ya no va a poder trabajar, ya no va a poder ser una persona con todo su proyecto que tenía novia, se iba a casar y todas esas cosas. Entonces, no, pues, entonces yo converso con él y le digo, no, tú puedes manejar tu carro, tú serás parapléjico, pero puedes, tú tienes tu silla de ruedas, te puedes desplazar a tu trabajo, la ley te protege que puedes ir al trabajo, tú te puedes casar, tú puedes tener tus hijos, hoy día se hace inseminación in vitro y todas esas cosas. Y entonces, puedes manejar tu carro. Hay un sitio donde pueden hacerse, estacionarte. ¿Sí, doctor? Entonces comenzó a pensar y pues bueno, sacamos a ese paciente. Lo sacamos, ¿no? Y así como eso, muchos otros pacientes. Por eso al paciente a veces él solo se pregunta, él solo se contesta, se contamina y tiene que ser pues de una manera con las personas que entiendan, comprendan que son profesionales, que esto no es el fin del mundo. Entonces, para lograr un programa hay que eliminar la discapacidad, la capacidad de residuales del paciente. Y trabajamos mediante equipo. Yo no puedo trabajar solo, por eso en un hospital es difícil. Al director del hospital es difícil. Le es difícil, ¿por qué? Es más fácil contratar de repente a un pediatra que va con su estetoscopio y su bajalengua, y su balance de repente. Pero sin embargo, a mí, rehabilitador, yo no trabajo solo. A mí tiene que tener infraestructura, tiene que tener camilla, equipo de infrarrojos, ultrasonido, todo. Tengo que tener personal.
tengo que tener el especialista en terapia física, terapia ocupacional, ¿no? De lenguaje, asistente social. Entonces, por eso es difícil. Pero, sin embargo, la ley del Ministerio de Salud obliga que todos los hospitales de cuarto, tercer nivel tienen que tener medicina física y rehabilitador, ¿ya? Entonces, el que dirige el equipo es el médico rehabilitador. El médico rehabilitador puede solicitar el apoyo de todos los especialistas, neurología, traumatología, neurocirugía, de todos. Entonces, la terapia física, ocupacional, terapia, trabajamos con todos ellos, nos sesionamos con ellos, nos conversamos con ellos. ¿Cómo está el paciente? ¿Qué le falta al paciente? ¿Está deprimido? ¿O el paciente está muy subido de peso? ¿No viene a las terapias? ¿O el paciente ya se vale por sí mismo? El terapeuta ocupacional, el físico, ya el paciente se hace bipedestación, ya puede caminar. Entonces, como ustedes ven, la medicina física y rehabilitación es muy importante para todos estos aspectos cuando queremos sacar a los pacientes. Entonces, podemos conversar mucho, pero eso es lo más importante que he querido diseñarles a ustedes. Como les dije al inicio, el único que da certificado de discapacidad es el médico rehabilitador. Todos los demás profesionales pueden dar certificado médico, pero no. Por eso que a veces se tiene que venir desde provincia hasta Lima. Porque les vuelvo a decir que en el Perú existen muy pocos especialistas en diferentes especialidades, muy pocos en geriatría, muy pocos en psiquiatría, muy pocos en medicina física y rehabilitación. Entonces, en vista como hay disminución de los especialistas en medicina física, entonces ahora, si en el norte, en el sur, hay un hospital que no tiene médico rehabilitador, también dice la ley que la persona, médico, entrenado en el instituto de rehabilitación por un periodo de 6 o 8 meses, puede estar facultado para poder dar un certificado de discapacidad, porque tiene que evaluar, porque tiene que calificar, porque tiene que certificar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, pueden haber muchos pacientes discapacitados. Y cuando tú evalúas, cuando tú calificas, dice, este tiene 8% de menoscabo o menoscabo de participación. Entonces, en el concurso dice, es válido para los pacientes que tengan más del 15% de menoscabo. Entonces, si tú tienes 8% que te da el certificado, no entras a ese concurso, no te van a valorar eso. Eres discapacitado, pero no aplica para este tipo de cosas. Bien, entonces, esto es lo que hemos conversado el día de hoy y debemos llegar al final. ¿Cuáles son los objetivos y la meta? Bueno, pues el objetivo es ayudar a recuperar al máximo posible la funcionabilidad, la independencia, mejorar su calidad de vida de estos pacientes, tanto en el aspecto físico, psíquico, laboral, social y sexual. No solamente es que el paciente camine, sino que el paciente tenga que nuevamente reiterar a la sociedad y a la parte laboral. Cuando, por ejemplo, se trata de un policía, pues bueno, ya no va a utilizar el uniforme porque es parapléjico, pero sí puede trabajar en la policía, en su silla de ruedas, es parapléjico, pues bueno, pues sabe informática, puede entregar resultados, puede codificar y todas esas cosas. Los hacemos volver al trabajar al paciente, lo tratamos de reinsertar a la parte social, a la parte sexual, ¿no? Hay que prevenir, disminuir y mejorar las discapacidades. Debemos hacer mucha prevención. Las metas de rehabilitación son conseguir el máximo de nivel de independencia de sus pacientes, ¿no? Tomando en cuenta sus capacidades y aspiraciones de la vida. La rehabilitación es importante para el desarrollo del paciente como persona. En el Perú, el 13% de la población sufre de minusvalía y el 31% de algún tipo de discapacidad. Entonces, esto es nuestros objetivos y nuestras metas, señores alumnos, de lo que es la especialidad de medicina física y rehabilitación. Bien, entonces yo les agradezco mucho su preocupación, su presencia virtualmente y espero que podamos ir conociendo lo que es la especialidad, ¿no? De aquí para adelante. Pero de eso se trata medicina física y rehabilitación. Bien, entonces, muchas gracias por esto, pero no sin antes les quiero decir
que todos los alumnos del primer grupo al grupo número 10 tienen práctica hoy día. Los que no están considerados, o sea, el grupo 11, 12 hasta el 20, su práctica es el día de el viernes. Y la práctica hacen los dos grupos. Por ejemplo, hoy día, para mí, el grupo 1 y el grupo 2 van a entrar a la práctica a las 10:30 de la mañana. El día de viernes la práctica se inicia a las 11:20, después que termina la cirugía. Y tiene que terminar antes de su clase de cirugía que tiene posteriormente. Bien, entonces al señor delegado, por favor, me hace entrega de los alumnos que llegaron tarde o tuvieron algún problema en cuanto a poderse conectar. Muchas gracias y nos vemos en la práctica. Ah, también quería decirles de que su sílabo el próximo lunes va a estar colgado en el aula virtual y también se lo voy a enviar al señor delegado. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor.